Esta es la información más destacada hasta el momento a nivel estatal. Como parte del compromiso del gobernador de Puebla con la sustentabilidad, dio inicio la campaña Denuncia a los enemigos del Atoyac para revertir los factores que contaminan este afluente. A través de la línea 246-0215, los ciudadanos podrán reportar anomalías como la circulación de pipas piratas que extraen agua no potabilizada y carecen de permisos, las empresas que desechan tóxicos, las casas con descargas clandestinas que afectan ríos y barrancas y el transporte ilícito de desechos industriales. El mandatario poblano reafirmó que no escatimará recursos para proteger el medio ambiente y rescatar al río Atoyac. Asimismo, resaltó que se han implementado diferentes acciones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla, así como Agua de Puebla, para generar mayor conciencia en este tema. El Ejecutivo poblano, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, y el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, se reunieron con beneficiarios del programa Prospera, originarios de los municipios que actualmente enfrentan el delito de robo de combustible, para implementar una estrategia integral que garantice su acceso a este apoyo social. Durante el diálogo, Tony Gali reiteró su compromiso para fortalecer los lazos de cooperación con los tres niveles de gobierno y los ciudadanos, con el objetivo de lograr la inclusión y el bienestar de la población en situación de pobreza. El gobernador Tony Gali y su homólogo de Tlaxcala, Marco Mena, signaron un convenio de colaboración para la promoción de la educación superior en la región. Gali aseveró que Puebla y Tlaxcala conforman la zona económica más importante de México y que la visión de Estado es que sea la zona de educación más importante a nivel nacional. Por ello es que se conjuntan este tipo de esfuerzos. Destacó la importancia de que los tres órdenes de gobierno no pierdan el rumbo y continúen impulsando políticas públicas para capacitar a los jóvenes de acuerdo a las demandas actuales en materia educativa. El gobernador poblano, acompañado de la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Gali, y del rector de la BUAP, Alfonso Esparza, felicitó al equipo Lobos BUAP por su ascenso a Primera División. En el encuentro, celebrado en Casa Puebla, el mandatario destacó el esfuerzo y talento de los jóvenes. También estuvieron presentes el alcalde Luis Bank, la presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Susi Ángulo de Bank, el jefe de la oficina de el Ejecutivo Javier Lozano, el director técnico de los Lobos Rafael Puente, así como José Hanan, José Chedraui, Eduardo Genaine, directivos e integrantes del equipo. El mandatario poblano inauguró el distribuidor vial Zonacatepec, que tuvo una inversión de 120.7 millones de pesos. Esta vía agilizará el tránsito de 1.5 millones de personas y dará conectividad entre colonias como Bosques de San Sebastián, Rivera Naya, Amalucan del Valle, Los Capulines y Bosques del Pilar. Además, reducirá los tiempos de traslado, disminuirá la emisión de gases contaminantes y dará solución a un problema de protección civil como vía de evaluación para una zona habitacional con alta presencia de industria. Informó para En Tiempo Comunicaciones, Belén Gaona.